Hola a todos, seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá 2024. Ahora estoy con un gran lanzamiento, con otra gran noticia que tenemos aquí en Corferias en Bogotá. La están viendo ahí, es el famoso Jeep Avenger. Pero para eso pues voy a invitar a Mario Correa, que me va a ayudar a contarles todos los detalles, no solo de esta novedad, sino de muchas más noticias que tiene Jeep aquí en este marco de Corferias. César, este carro es un carro que hay hasta conspiración aparte de él. El Avenger es un carro muy importante para Jeep, lo estamos mostrando como prelanzamiento en Colombia y es un vehículo que es tan lindo que decidieron meterle otro tipo de motores. Mario, yo te voy a decir la verdad no me esperaba que el Avenger lo fuéramos a ver aquí en Corferias, en este Salón del Automóvil. Sé que estás en prelanzamiento, va a llegar el próximo año. Es que ¿sabe qué pasa, César? Vamos a lanzar la versión eléctrica y la versión térmica al tiempo. En este momento estamos tomando preventas porque ya tengo asignación de 40 unidades de fábrica con unos precios especiales de feira que ahorita les vamos a decir para la versión Avenger mecánica y la versión Avenger 100% eléctrica. O sea que si ustedes se animan, vienen a Corferias, sí, o los separan por alguna de las vitrinas de Jeep en Colombia, pueden ser uno de los primeros en tener el Avenger. Para los que no saben, el Avenger es un auto inédito en el portafolio, es un, sí, auto completamente nuevo, sí, es un SUV compacto, muy bonito, sí, muy estilizado, que si no estoy mal, nació hace un par de años como un vehículo 100% eléctrico. Claro, y se dieron cuenta que el diseño era increíble y que había que volver un carro totalmente global, es decir, que se pudiera utilizar en cualquiera de las regiones del planeta y que el cliente decida qué tecnología quiere, César. Totalmente de acuerdo, la verdad. Es la elección, la libertad de elegir. Jeep es libertad, la libertad de elegir. Sí, yo sé que hay una gran tendencia en los vehículos eléctricos, sí, híbridos, híbridos enchufables, bueno, sí, hay diferentes tecnologías, pero me gustó que Jeep haya tomado esa decisión, o Stellantis haya tomado, claro, la decisión de, en el Avenger, tener diferentes plataformas de motorización. Y eso es otra primicia que le doy, César. Este vehículo lo estamos lanzando en versión 1.2 turbo de 200 Nm de torque, en versión manual. Viene una versión Summit eléctrica con, okay, motor 100% eléctrico, con un rango de 400 kilómetros, una potencia de 156 caballos. ¿Ah? Wow. Sale al tiempo. Y más adelante, en el 2025, vendrá una versión mild hybrid. O sea la gente va a poder escoger lo que quiera. Vamos a tener todas, digamos, unas diferentes gamas de motorizaciones en, sí, un modelo muy bonito, sí, en un SUV compacto. No recuerdo cuánto mide, pero estará alrededor de los 4, un poco más de 4 metros. Un poco más de 4 metros, sí. Muy bonito, la verdad. Muy Jeep. Un Jeep, sí, como más moderno, podríamos decir. Es un Jeep muy moderno. Más estilizado. Con unos, más, detalles espectaculares en el interior, que son de Jeep. Usted sabe, todos los Jeeps tienen lo que llaman los Easter eggs. Sí. Entonces tiene varios Easter eggs por la carrocería. Antes de ir al interior, Mario, ya que estamos terminando de ver la parte de atrás, mira, me gustó, por ejemplo, mucho el diseño de los stops, diferente. Sí, la verdad es que el diseño de los stops es totalmente nuevo para Jeep. Parece como unas X y lo hace a uno como evocar a los superhéroes, ¿no? Por eso es un Avenger. Bueno, vamos a ver si encontramos algún Easter egg de Pascua. Aquí hay uno. Mira, aquí hay uno, aquí hay un huevo de Pascua. Exacto. Yo no sé cuántos tenga el Avenger, pero sé que los diferentes modelos de Jeep, Compass, Grand Cherokee, todos tienen. Y si no estoy mal, creo que Jeep es el pionero como en esos detalles únicos de la marca. Detalle único, fue el vehículo del año en el 2023, César. Sí, este fue el Car of the Year europeo en el 2023, precisamente, sí, lo lanzaron en el 2022, ¿sí?, y 2023 empezó su comercialización. Así es, eso es un super éxito de ventas en Italia y en algunas partes de Europa. De acuerdo, sí, sí. Ahora sí vamos a conocer el interior, también muy moderno, o sea, sí, no deja de ser Jeep. No deja de ser Jeep, pero es un vehículo bastante deportivo. Este motor tiene la particularidad es que suena muy rico, ronca muy bien, tiene muy buen torque y el consumo de combustible es muy, muy bajo. Nosotros hemos hecho unas mediciones internas de 0 a 100 y tal vez es el vehículo más rápido del segmento. ¡Wow! Súper bien. Incluso por encima de hermanas nuestras que tienen unos números muy buenos de 0 a 100 aquí en Bogotá, ¿no? A la altura, okay, de Bogotá. Aquí en Bogotá. Entonces, esta versión que estamos viendo acá, sí, este es turbo. Turbo, 1.2, sí, turbo. 1.2 turbo, tricilíndrico. Tres cilindros, exactamente. Sí. ¿Cuántos caballos? Tiene 100 caballos. 100 caballos de poder. Y 200 Es un motor que lo comparte el grupo Stellantis, claro, y lo hemos visto en otros modelos. En otros y volvemos autos al tema, lo importante es el torque, no el caballaje. Exactamente. Y miren, por ejemplo, este es un detalle también de diseño que, bueno, sí, no hemos visto en otros autos. No está la manija, sino la manija, que está acá en la puerta, sino que está oculta y pues hace que tenga un estilo distinto también en la un parte. Un estilo de atrás muy diferente. Sí, César, y pues la verdad lo que yo te digo es que es un Jeep, pero como del siglo XXII. Uno lo siente como demasiado moderno para lo que siempre ha sido las líneas clásicas de Jeep y uno sí se siente como medio un superhéroe en el carro. Ven, Mario, yo quiero de una vez que les contemos a todos.
¿Tú ya tienes precio de este carro? O sea, que sí, estamos como en prelanzamiento. Sí, sí, sí. Los que tomen los primeros 20 pedidos de la versión Altitude manual, es un precio que tiene 99.990.000. O sea, este que estamos viendo en este momento. Es el Jeep de entrada. Yo saldría a correr a poner mi nombre en un pedido en este carro. 99.990, sí. Si quieren ser los primeros de tener, claro, en tener una Avenger en Colombia. Mire, aquí tenemos otro easter egg. A ver, ¿qué hay ahí? Ah, qué bien. Un explorador. Un explorador, por allí viene el emblema de Jeep en esta parte. Ah, miren, aquí, por ejemplo, el detallito del... de la parrilla, los siete las huecos. Las siete ranuras. Sí, las siete ranuras. Ahí está el es un vehículo con LED, ¿no? Performance LED, es la, así lo denomina Jeep. Y también es la primera Jeep que tiene la nueva parrilla de siete huecos. Digamos que traída al nuevo lenguaje de diseño que allá tiene. Allá abajo hay otro easter egg. Otro easter egg, que es la parrilla del Willys, ¿no? Bueno, le voy a poner un reto a ver cuántos easter eggs trae el Avenger. Vamos el Avenger, a ver quién viene y nos dice, sí, cuántos trae, porque realmente son muchos, incluso aquí en la... Oiga, César, es que este es un año muy importante para nosotros. ¿Usted sabía que este año se cumplen 20 años del ascenso a Monserrate, que fue en noviembre del 2004? Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí, sí. ¿Y que estuvieron en una... ¿Eso fue una Gran Cherokee o una Cherokee? Fue una Gran Cherokee WJ, año modelo 2004, color champaña, placas BRD 509, no, y la queremos recuperar, César. Ah, qué necesitamos bien que toda la comunidad jeepera nos ayude a encontrar al dueño de ese carro. Qué bien. Bueno, entonces hablamos de 99.990.000 pesos, sí, en este que estamos viendo ahí, pero sí, hay una versión eléctrica, ¿no está acá? 162.990.000, ya también está en preventa, también hay un pedido que llega ahorita a finales de diciembre, entonces lo pueden comprar en preventa para entrega a finales de diciembre, el Jeep Avenger Summit eléctrico. Ok, ahí están los datos, igual es la misma carrocería, es lo mismo, pero la versión eléctrica. Eléctrica, exactamente. ¿Podemos estamos tomando los datos de la parte eléctrica? ¿De claro, es un vehículo que tiene una batería, si lo suman de 65 kilovatios hora, da unos 400 kilómetros de autonomía y 156 caballos y una aceleración impresionante. Bueno, Mario, muy bien por el Avenger, muy bien por este lanzamiento aquí en Corferias, en el, sí, Salón de Automóvil, pero justo al lado tenemos un vehículo que también ha sido muy exitoso en la marca a nivel mundial y en Colombia, uno, sí, lo ve mucho en la calle, muy aventurero, es el Compass. El Compass es un superventas, es un Jeep que a muchas familias le funciona, porque es un carro tremendamente robusto para salir al off-road, pero aparte de eso es muy económico en combustible y muy ágil en carretera. Pero bueno, yo estoy viendo que este tiene como una pequeña actualización, si no estoy mal. Veo rines diferentes, la parrilla con unos... esta es la versión Compass Limited Edition Plus, modelo 2025, a un precio de 154.990.000. 154.990. Aquí, sí, estamos hablando de una SUV del segmento C. Sí, sí. Subimos de categoría, la Avenger, sí, es segmento A, sí, el Compass es segmento B. Sí. Muy aventurero, muy, muy Jeep. Exactamente. Techo bitono, me encanta. Es un techo bitono con un motor 1.3 litros de 270 Nm torque y 177 caballos. Excelente. ¿Esta es una edición especial? No, no. La verdad es una versión Limited Plus, que viene con el máximo equipamiento que se le puede poner al Compass. Y tenemos una versión de entrada que es la versión Longitude, arranca en 129.990. Ese también es un precio bonificado para este mes porque tenemos unas unidades que la fábrica nos ha apoyado para poder dar un precio especial. O sea que en total, ¿cuántas versiones tenemos de la Compass actualmente? Tenemos Longitude y Limited Plus, tenemos dos versiones. Dos versiones en este, sí, momento. Bueno, ya saben, entonces, muy buenos precios de feria y no solo acá en Corferia, sino también en las diferentes vitrinas de Jeep, sí, a nivel nacional. Vamos a mostrarles el buen espacio en la parte de atrás. Mira, ahí estoy viendo un easter egg. Sí. Hay un detalle que estoy viendo en esta versión, es que viene con sistema de sonido Beats. Claro, este tiene un sistema de sonido Beats y la verdad es que uno pasa tanto tiempo en el carro que uno quiere un buen sonido, César. Pero por supuesto. Entonces Jeep se ha caracterizado por tener muy buen sonido siempre y en esta versión Longitude pues tenemos el Beats. Y otro detalle que poco se ve hoy en día en los SUVs, exacto, es que tenga la misma llanta de repuesto con el rin original de lujo. Y por dentro. Porque y guardada. Claro, esto es mucho más seguro que tenerla colgando por ahí. Este es un muy buen detalle, sobre todo para personas que dicen, no, que sí, pasó una llanta repuesta. Y también en esta categoría, esta es una categoría premium. La verdad es que nosotros tenemos una oferta de producto premium a un precio muy asequible, porque yo le invito a que usted vea los acabados interiores de este carro. Y muy Jeep. Jeep, o sea, los... Digamos que Jeep tiene sus fanáticos, sus, sí, seguidores, sus, sí, ¿cómo decirlo? O sea, la gente se identifica con la marca. Claro, porque es que usted tiene una relación de precio-producto casi imbatible, porque tiene acabados de un vehículo premium a un precio bastante mejor
que otras marcas que se consideran que están solas en el mercado. Resulta que hay otra competencia, hay otras propuestas de producto. Pero por supuesto, además el segmento C también es bien competido. Muy competido, muy competido, muy competido, pero mire, esto es un vehículo con doble pantalla táctil, que tiene cojinería en cuero. El volante. Es volante y también tiene bimaterial en el billaré. En el tablero. Es un tema que tiene levas de cambios para hacer los cambios de forma manual con la caja automática. También es súper equipado en tecnología, seguridad. Muy engallado. Es un carro que tiene todos los juguetes. Todo. Como le gusta, en el coloquial colombiano que hablamos nosotros, viene con todos los juguetes. Exactamente, ahí está, claro. Para que vean el espacio en la parte de atrás, que la verdad es muy amplio también. Yo he tenido la oportunidad de probarlo, camina súper bien este motor. Sí, en esta carrocería. Y RIN 19, se ve lindo. Es que no, se ve muy bonito. Este, por eso preguntaba si era una edición especial o algo, porque no había visto como esta nueva pinta, esta nueva... Sí, es una actualización de producto. Jeep nunca se queda quieta. Y cada vez que hacen actualización de producto, se encuentra unos easter eggs que han ido cambiando. Este, por ejemplo, reto a que me muestre dónde está el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness, si no estoy mal, está aquí en el panorámico trasero. Mira, es eso, es que Jeep se caracteriza para... Claro. Aquí lo vi. Es un carro que tiene detalles especiales. Ahí está el monstruo del lago Ness. Es un carro para gente detallista, que le gustan los detalles, que le gustan las cosas especiales. Excelente. Mario, pues la verdad, muy bien, buenos precios. Sí. Ya saben... Precios especiales por claro, esta temporada. Claro, por feria. Hay que aprovechar porque el dólar subió, César. El dólar subió y los que tenemos algo de inventario se lo queremos transmitir a los clientes para que sepan que estamos haciendo un esfuerzo. Uno podría subir los precios e inmediatamente sube el dólar. Claro. Pero no. Pues, no. Estamos vendiéndolos al mejor precio que podemos. Me parece esa estrategia. Pero Mario, ven, ya conocimos dos muy buenos productos. Yo te invito para que vayamos a conocer los verdaderos. Los abuelos del Willys. Vea el último easter egg. Ah, aquí hay otro. El famoso Willys, que usted sabía que es patrimonio colombiano. Colombiano, míralo, aquí va subiendo. El Jeepao, el famoso Jeepao. De ahí viene Jeep. Hoy por hoy le dicen Jeep a cualquier 4x4, pero Jeep solo hay una, César. Jeep solo hay una. El resto son copias. Listo, bueno, no se desconecten. Ya vamos a conocer los verdaderos 4x4 de Jeep. Exacto. Bueno, Mario, ahora llegamos a una sección de Jeep espectacular, que son los super todoterrenos de la marca. Además, aquí tiene exhibido un modelo espectacular. Este es el Gladiador. Este es un Jeep Truck, lo que llaman un JT. Pero además, ¿cómo hicieron para tener esa... ¿Cómo hicieron para embarrarlo? Pues vea, este es el carro de un embajador de marca nuestro, cliente nuestro, gran jeepero que se llama Nicolás Nader, okay. Alias el NN, parte de los jeeparceros. Y le dijimos, oiga Nico, yo quiero exhibir su carro para que la gente vea un carro real. No tiene que ser un carro nuevo, es un carro que tenga vida, que haya tenido uso. Y este es su Gladiador. Usted lo puede ver enfrente de su restaurante en Bogotá, en Attica, en Querer. Y mire eso, es un carro, un Overlander, no, un verdadero Overlander. Espectacular, la verdad. Es para mostrarle a nuestros clientes, a los jiperos, lo que uno puede hacer. Este es el vehículo para Colombia, César. Bueno, yo no sé cómo hicieron para embarrarlo de esta manera, pero les quiero contar que el Gladiador es una de las versiones de, digamos, como esta generación de autos. El Gladiador es como la versión pickup del Wrangler, podríamos decir. No, es un vehículo totalmente diferente porque un Wrangler es un JL. La denominación del chasis es diferente. Este es un JT, Jeep Truck. El chasis es diferente. Similar, el chasis es diferente. Es un chasis diferente. Es diferente. Si usted se fija, el capó es más alto que el del Wrangler porque la configuración técnica de construcción del vehículo es diferente a la del Wrangler. Ven, rápidamente, ¿qué datos técnicos les podemos dar de este? Pues el Gladiator son los últimos que nos tenemos en el motor 3.6 Pentastar, okay. Con caja de 8 velocidades. La nueva versión también ya está llegando con el motor 2 litros turbo que tenemos en los otros Wranglers. Ok, o sea, vamos a pasar de motores aspirados al motor 2 litros turbo, sí. Al motor turbo que ya está en otras versiones. Que ese motor turbo es de 400 Newton metros, César, que lo tienen todo. Eso es un avión de carro. Es espectacular, camina porque camina muy bien. Bien y es un carro mucho más suave, porque como el motor es mucho más liviano que el V6 anterior, tiene una suspensión, una configuración de suspensión que hace que uno se sienta mucho más cómodo. Ven, y obviamente pues los accesorios que estamos viendo acá son... Se venden por separado. Claro, sí, claro. Este está más accesorizado. Este está accesorizado, pero es para mostrarles lo que se puede hacer con un Gladiador. Este es un vehículo que la versión 2023 arranca en precio de feria en 349 millones.
Okay. Y la versión 2025 sube a 369.990.000. Ah, bueno, no cambian mucho, espérate. ¿Hablamos 2023 o 2024, perdón? Es 2023. Ah, ok. Nos queda una poca unidad, una unidad en 349.990.000 y la versión 2024 tiene un precio de 369.990.000. Espectacular. Sí. Pero Mario, mire, yo quiero que pasemos aquí a un lado, porque sí. Es que usted tiene una exhibición espectacular con un auto que es, lo veo diferente. ¿Qué tiene de especial este? Pues César, es que estamos haciéndole un homenaje al Cóndor Andino. ¿Por qué? Porque todas las versiones especiales de Jeep siempre han estado ligadas a un ave grande. Había Trailhawk, había okay. Nighthawk, ha habido Firehawks. Y okay. Nosotros decidimos hacer una versión haciéndole honor a lo que Jeep es. Jeep es Colombia. Entonces okay. Tomamos nuestro símbolo nacional, el Vulture Griffus, y lo okay. convertimos en una versión de Jeep que es la versión Cóndor. Pues se llama versión Cóndor, la versión especial, Cóndor. Digamos... ¿Por feria o por...? No, César, esa es una versión que nosotros queremos mantener porque hace mucha conexión emocional con Colombia. Okay. Es una versión que vamos a mantener. ¿Y qué especial tiene, digamos, frente a la versión normal? Tiene unos rines diferentes, que sí. Tiene un tratamiento diferente que le pedimos a la fábrica. Tiene unas llantas, digamos que de una especificación más grande. Son Mickey Thompson. Estas son unas Legend XP MT5050. Es tremendo producto, unas baja Legend. Tiene... El estribo lateral, que la versión Sport normal no tiene, y trae unas exploradoras rigid que son de largo alcance. Bueno, además me gusta esta exhibición que están haciendo acá porque es un auto que se puede desarmar, podríamos decir. Claro. César, esto es un carro que hoy por hoy deja de ser solamente un juguete, sigue siendo el juguete de toda la vida, pero es un carro que se puede usar todos los días. Pero, ¿usted qué encuentra? Es el único 4x4 convertible que puede tener, fue el primero. Y aparte de eso, con su nueva configuración tiene airbags laterales. Porque okay. Usted mira la jaula antivuelco, tiene con los airbags incluidos y ahora es un carro muy seguro. Ah, no lo sabía. Claro. Qué bien. Es un vehículo que es perfecto para la familia. En este tipo de autos que se pueden desarmar, pues es que son muy pocas las marcas que hacen este tipo de modelos con esa multifuncionalidad, por decirlo así. César, esta es la evolución del Willys. Es el icono de Jeep. Es un carro que es único. ¿Que en Colombia? Todo lo demás que se quiera parecer siempre será una copia. ¿Y Colombia Jeep es una marca icónica? Icónica. Tenemos el Jeep Willys, es un vehículo que es un patrimonio nacional. Pero por supuesto, todos hemos hablado y hemos conocido, hemos visto el claro, Jeepao. Claro, y no solamente eso, sino que Jeep se volvió una marca tan icónica que la gente le dice Jeep a cualquier 4x4, pero Jeep solo hay uno. Yo se lo sigo repitiendo porque es nuestra marca. Es total, es un verdadero juguete, sí. Un auto espectacular y más sí. En esta edición Cóndor. Sí. Mario, yo no sé si ya les dimos el precio. Esta versión tiene un precio de 299.990.000 ahorita para la feria. La versión Sport, sobre la cual está basada el Cóndor, tiene un precio de 288.000.000 de pesos. Oh, ok, excelente. En esta ¿esto se llama cinco puertas? Son Wrangler cinco puertas. Cinco puertas. Sí. Porque justo aquí al lado sí. Tenemos el espectacular e icónico Rubicon. Exactamente. Este es un Jeep Wrangler Rubicon, que es la versión tope de línea. Se puede decir que es el que tiene unas especificaciones mecánicas para 4x4 que son imbatibles, porque este es un vehículo con una relación debajo de 4:1. Okay. Que aparte de eso tiene bloqueos diferenciales al 100% adelante, en el centro y atrás. Okay. Y aparte de eso, tiene las barras estabilizadoras delanteras desconectables, lo que hace que tenga una articulación inigualable. O sea, podríamos decir que esto es como lo máximo en vehículos es de 4x4. Es que no puede haber más. Tiene la máxima tecnología 4x4 que usted le puede poner a un vehículo. Bien, Mario, y estoy viendo algo especial. Sí. Me gusta mucho el chaleco que tienes puesto, pero este verde también es diferente. Este es un verde militar porque queríamos mostrarles a nuestros clientes que uno puede hacer lo que quiera con el carro. Porque nosotros los traemos, muchos son de colores muy anodinos, por decirlo así, ajá. Porque sabemos que tienen muy buena reventa. Pero como un Jeep es un vehículo que se utiliza para el 4x4 y es susceptible a rayarse, lo forramos para mostrarles que esto okay. También es una cosa que se puede hacer con el vehículo. Ah, ok, ya sí. Entiendo, ya este entiendo. Este forrado es un forrado que tiene un costo de 5 millones de pesos. ¿Sí? También se le cambia el color en los papeles para que sea, digamos que absolutamente legal llevarlo ahí. Pero uno puede proteger la pintura y también ponerle su toque de personalización. Ah, ok, qué bien, sí. Qué bien, me encanta. Sí. Bueno, por supuesto, todos sabemos entonces que el Rubicon es la versión tope de todos los... De todos los Jeep Wrangler, claro. De todos los Wrangler, además sí. Mira, me encanta el diseño de los rines, también está lleno de detalles de los famosos huevos de Pascua en todo claro. Lado. Este, por ejemplo, tiene los nuevos JL, tienen un vidrio que es de Gorilla Glass.
Es un vidrio extremadamente duro para poder hacer lo que estamos mostrando aquí, que es ponerlo hacia adelante. Así el vidrio no se rompe, así usted lo vaya andando. Y queda ahí sostenido. Queda ahí sostenido. Pero es un vidrio que es de especificación de Gorilla Glass de Corningway. Bueno, Mario, es un vidrio patentado. Contémoslo a los que no saben. Yo sé que hay muchos puristas. ¿Qué significa esto de Trail Rated? Trail Rated, ¿qué significa? Que es un vehículo que en su especificación de fábrica es capaz de superar el Rubicon Trail en Estados Unidos sin ninguna modificación. Exactamente. Y eso, por eso les ponen este sello. Exactamente. Eso es muy importante porque quiere decir que el vehículo realmente fue probado en la ruta para lo que fue diseñado. No es una copia. No es una copia, exacto. Es un carro que tiene la ingeniería para hacer el 4x4. Aguanta lo que quiera. No, exactamente. Un verdadero juguete. ¿Sabe qué tiene esto que no tenía el anterior Wrangler? El equipo de sonido. Hoy por hoy tiene un sonido Alpine, todos, inclusive ya. El Gladiador, el Condor y el Sport, todos traen un sonido Alpine de 680 vatios con subwoofer que hace que suene delicioso. Eso suena espectacular. Eso suena espectacular. Y tiene, por ejemplo, el subwoofer, es All Weather. Ah, ya se los voy a mostrar, está aquí en la parte de atrás. Mario, ven, yo tengo una pregunta. ¿La gente hoy en día qué prefiere? ¿El Wrangler dos puertas o corto o el cinco puertas o cómo está ahí la... Mire, la verdad, eso es algo muy personal. La gente que no tiene una familia grande puede servirle este carro. Pero la gente que tiene familia, pues ya se va al cinco puertas porque tiene el mismo estilo, pero con más versatilidad. Ok, ok, ahí estamos viendo el bajo. El subwoofer, que es impermeable, es all weather, y también los espacios para uno poner las... mira, aquí puedes agarrar los tornillos. Tienen los tornillos de las puertas. Wow, genial. Y para poder guardarlos para que no se pierdan. O sea, el carro está muy bien pensado para que sea... Está lleno de detalles. Mira, por ejemplo, aquí está JL con todas las especificaciones. Claro, el JL es la evolución del JK. ¿De dónde viene fabricado este carro, Mario? Toledo, Ohio. Todos los Wranglers son 100% americanos, hechos en la planta desde 1941. Toda la historia acá. Toda la vida. Toda la vida. Esa es la planta de Wrangler por excelencia. No, espectacular. La verdad está muy bonito. Yo creo que podría decir que es un verdadero juguetazo. Eso es un juguetazo. Total. Además, sí, me encanta. El color está muy bonito. Es tremendo aparato. Tiene una cámara frontal, por ejemplo, para que cuando usted esté haciendo off-road, sepa dónde están ubicadas las llantas delanteras. Que eso es tremendo accesorio para uno saber qué es lo que está pisando. Se podría decir que es una gran evolución en seguridad activa del vehículo. Mario, ¿cuánto cuesta esa super máquina? $329,990. Ah, no está tan costoso. Uno consigue un carro 4x4 con esas especificaciones. Yo tenía en mi cabeza que el Rubicon estaba más arriba. No, es un precio que es un precio responsable. Es un producto que tiene mucha tecnología. Así como está ahí, con esas llantas, así como está ahí. Es exactamente igual. Lo único es no tiene el forrado. El forrado es decisión del cliente. Ya. ¿Y qué colores está disponible? Tenemos blanco, plateado, negro, hay rojo, hay de diferentes colores. Mario, la verdad, espectacular. Yo creo que unos verdaderos juguetes que se están robando el show aquí en Corferias, en Bogotá, en el marco del Salón del Automóvil. Lo que pasa, Cecitar, es que aquí no es tanto de show, es de energía. Y Jeep es un vehículo de gente de muy buena energía, por eso es que aquí se siente se nota la bacanería. No ha sido fácil llevarles este contenido, ¿por qué? Porque hay mucha gente, se quieren montar los autos, pero bueno, hicimos un esfuerzo muy grande en contarles todas las novedades que tiene Jeep en esta edición de 2024 del Salón del Automóvil. Sí, nos llevamos ese mensaje, es una marca muy, muy colombiana, es una conexión emocional que tenemos que ver cada vez que nosotros sentimos un vehículo de estos. Ven, Mario, solo para cerrar, Jeep hace parte del grupo Stellantis y en Colombia lo representa Astara. Astara, el grupo Astara, que somos representantes de 10 marcas en Colombia, tiene tremenda representación, una compañía que tiene más de 16 años en el país, que está presente en 19 países. No, espectacular. Entonces, pues... Tranquilos. Estamos tranquilos. Pueden estrenar su Jeep sin problema. Pero claro. Bueno, Mario, muchas gracias entonces, como siempre, por acompañarme, por ayudarme a contarles todas estas novedades, todas esas noticias que tiene. ¡Ay! ¿Qué es eso? El pato. ¿Y qué significa el pato pato? Ah, yo los busco. Busquen, es hashtag DocDocJeep y vean la historia. Es espectacular. Una conexión emocional muy importante la que tiene Jeep con estos patos. Me gusta cerrar con eso. Mario, como siempre, muchas gracias. Nos vemos más adelante con más noticias, con más novedades. Espero les haya gustado, como siempre, este contenido. Chao, chao. Pato, pato. Pato, pato. Bye, bye.